vamos a conocer de este proyecto que me han dicho que está muy bueno, de Barrial Barrios de Pie. Está con nosotros las chicas, las señoritas Liliana Toranzo y Jessica Astudillo. Bienvenidas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿les gustó o no les gustó Antonio Ríos? Porque se vieron el recital entero. Espectacular. No, estábamos bailando ahí atrás. Ay, qué nervios. Bueno, bailamos todos. Sí, lo habremos bailado el tema, ¿no? En algún lugar. En algún momento. Bueno, ustedes me pueden contar, vamos a ver un video ahora enseguida, pero adelántenme un poquito o nos vamos al video, como ustedes quieran. ¿Nos vamos al video? Veamos el video y después presentamos. Vamos con el video entonces. Mi nombre es Eliana Luberchi, estamos acá en calle 6 San Miguel, Valle Conjunto 6, en el merendero Colorín Colorado. Estamos entregando la merienda en este momento, le entregamos la leche, semitas y algunas golosinas que tenemos. Yo me sumo a la campaña de abrigos y calzado para los niños del merendero que están bastante necesitados. Los pueden trasladar a Valle Conjunto 6, Manzana A, Casa 2. Hola, yo soy Alejandra Ferreira, tengo un merendero que funciona acá en Villa Don Arturo, Santa Lucía, con 150 chicos de bajos recursos. Hacemos chocolate, sopalpilla, té. Lo que necesitamos es una colaboración de abrigos y zapatillas para los chicos. Cualquier donación que quieran dar, les paso el domicilio. Belisario Roldán, 4244, Villa Don Arturo, Santa Lucía. Hola, me llamo Rodolfo Alejandro Chirino, soy de Uyún. El nombre del merendero es el Niño Jesús. Acá tenemos una asistencia de niños de más o menos 300, 350 niños en los chocolates o en los merenderos que hacemos. Están pasando un momento bastante complicado ahora y bueno, el tema del alimento es un tema que acá estamos tratando. Gracias a Barrio de Pie podemos hacer estas joyas populares y merenderos. Bueno, la iniciativa surge prácticamente, hemos estado siempre trabajando solidariamente un grupo grande de personas y bueno, y nos sumamos a la campaña solidaria de calzados y abrigos para los niños. Acercar las donaciones al barrio 25 de mayo, Manzana E, Casa 13, en la casa de Alejandro Chirino o como me lo dicen, Billy. Dar es dar, en esa es su manera de actuar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Qué lindo video, me encanta. Muy lindo todo lo que han logrado. Y les quiero agradecer a todos ustedes y a los chicos que los están acompañando por haber elegido el programa para difundir este tipo de acciones. Así que muchas gracias. ¿Y me pueden contar, por favor, de qué se trata? Bueno, la idea, digamos, de la campaña es poder llegar a ayudar a todos los chicos que en estos momentos, bueno, algunos van a buscar sus alimentos, otros van sus papás. Y el hecho de que las familias en este momento, por causa de la pandemia, mucha gente ha perdido su fuente de trabajo. Así que bueno, la idea es armar la campaña y poder colaborar con ellos también. Bien, ¿y a dónde están ustedes? ¿Ahí tienen algún lugar físico? Sí, nosotros estamos ubicados actualmente en Rawson, Villa Krause, Boulevard Sarmiento, 642 Oeste, en el lugar donde pueden dejarnos las donaciones. O también podemos pasar a buscarlas por el domicilio. Ah, bien. O sea, que hay gente que puede acercarse a llevar comida y demás. En realidad la campaña es que nosotros estamos pidiendo la colaboración es de abrigo, ropa de abrigo y calzado para chicos. Bueno, entonces, 0 a 12 atención, años. Por favor, acérquense por la sede acá, repitamos el domicilio, a todo aquello, abrigos principalmente. Sí, abrigos, frazadas, calzados.
La idea es para chicos de 0 a 12 años. ¿Repitamos el domicilio? Boulevard Sarmiento, sí. 642 Oeste. Bueno, así que la gente de Rawson, que yo amo Rawson, les digo, no sé si sabían que somos fanáticos. Sí. Vamos a hacer un programa este año, se lo juro, ¿eh? Vamos a hacer un vivo desde Rawson. Productor, por favor, pónganse. Bueno, ¿y cuánta gente forma parte de Barrios de Pie? En realidad hay un promedio de aproximadamente entre 500 y 600 personas. Oh, un montón. Donde en realidad, como vos ves, están trabajando a pesar de los riesgos que están pasando en este momento, que podrían haber adquirido cualquier otra enfermedad, siempre con las medidas de precaución, barbijo, guantes, porque la necesidad es tan grande que, bueno, la misma disponibilidad de toda esa gente que decidieron decir, no, los merenderos no los vamos a cerrar. No los vamos a cerrar porque los alimentos se necesitan igual. Claro, y ustedes contaban con una ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que bueno, ahora no cuentan, creo, ¿puede ser? Viene retrasada. Tenemos una pequeña ayuda del gobierno provincial que en realidad no alcanza a cubrir un 3% de lo que nosotros necesitamos, pero entendemos que ellos también están, digamos, cubriendo varios lugares. Entonces, bueno, la idea es trabajar todos en equipo y sin ningún, digamos, bandera política ni nada, sino trabajar en conjunto para poder paliar esta situación. Bueno, así que por favor acérquense todos aquellos que tengan abrigos, que no usen camperas, que les, no sé, no, ya no les queden bien, chicos. Acérquense por favor acá por la calle Boulevard. Si me pueden poner en el Zócalo la dirección, estaría genial. Si me la puedes repetir para el director. Sí. Boulevard Sarmiento, 642 Oeste. 642 Oeste. Bueno, ¿y qué otra cosa más, chicas? ¿En qué más las podemos ayudar? Porque no solo están trabajando en Rawson, sino también en otros departamentos. Así es. Hace poquito, bueno, en realidad esta semana hemos lanzado en Ullum, San Martín, Chimbas, 25 de Mayo, Santa Lucía, Rawson, Sonda, Pocito, y no me quiero olvidar de ninguno. Valle Fértil también lanzó este finde. Qué bueno, pero además es un montón de gente, yo desconocía. Sí, mucha gente que trabaja, que por ahí a lo mejor dicen, bueno, la gente en movimiento social no hace nada. En realidad pueden corroborarlo, pueden ir, asistir a los lugares donde la gente está trabajando para que vean que en realidad sí lo hacen y lo hacen con todo el corazón del mundo. Bueno, chicas, muchas gracias. Espero el próximo mes, Jesús, se vienen nuevamente a mostrarme imágenes de la campaña. Sí. Y acá serán bienvenidas todos los meses también. Así que para difundir y para que la gente conozca de todas estas acciones que tienen que ver con la solidaridad, que es muy importante y que nos hace mejores personas. Así que muchas chicas. Y más ahora en tiempo de pandemia, que es cuando más realmente se necesita. Claro, es que justo en esta época es donde... Sí, yo quería destacar el compromiso de todos los compañeros, de todos los que están trabajando, porque cualquiera podría haber dicho, no, nos vamos a guardar, nos vamos a cuidar. Se están cuidando, pero bueno, no podían dejar a la gente que más lo necesita de lado y salieron a la calle a poder... aunque sea una taza de leche que pueden llevar o un plato de comida, porque ahora se ha triplicado la necesidad porque son familias completas que van a buscar los alimentos. Así que quería destacar eso y me siento muy orgullosa de cada uno de ellos. ¿Y falta, o sea, qué es lo que más piden la gente? ¿Comida o abrigo? En realidad, bueno, la campaña la hemos, digamos, enfocado en lo que es abrigo y calzado, pero también las compañeras de cada merendero están recibiendo donaciones de alimentos, porque no damos abasto. Bien. No damos abasto. Bueno, qué bueno. Bueno, chicas, les va a ir bien porque han venido al programa y nosotros, ¿cómo es? Traemos suerte. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lila, y a toda la gente.